La economía del bien común es un modelo holístico, va mucho más allá de donde llega la tradicional responsabilidad social. Es un modelo que pretende cambiar no solo la forma en la que las empresas se comportan, sino también toda la sociedad, donde el objetivo no debe ser simplemente ganar dinero, que es lo que parece que queremos las personas, los gobiernos, las empresas, con lo cual arrastra unos valores normalmente muy vinculados a la competitividad, a la avaricia, etcétera, sino que el dinero pasa a ser un medio y el objetivo es generar bien común, seas una persona, seas una empresa, seas un gobierno. Con este cambio de paradigma, nosotros estamos apostando por una solución a la crisis, porque parece que queremos siempre volver a lo mismo, necesitamos algo diferente. Si realmente ponemos el bien común como el objetivo de la sociedad, de esa forma el dinero es importante, es un recurso, hace falta generar un beneficio para invertir e innovar, pero no es el fin último, con lo cual los valores vuelven a estar en primera línea y en presencia de las empresas, de los gobiernos, etc. Como Economía del Bien Común somos un movimiento social donde hay personas ya en 30 países, tenemos ya 2.000 empresas participando también del movimiento y también estamos creando una red donde hay universidades, ONGs, asociaciones empresariales, distintos especialistas para también incluso hacer propuestas y asesorar a los gobiernos locales, municipios, regionales y nacionales cómo hacer este cambio de modelo, cómo hacer esta transición y que en el menor tiempo posible podamos vivir en una sociedad que el modelo económico sea el bien común y ese sea realmente nuestro objetivo y acabar con el modelo actual donde es ganar dinero a costa de los demás para enriquecerme a nivel individual. Ese es un poco nuestro mensaje y la invitación a todas las personas y organizaciones a que se sumen y que contribuyan a este cambio de paradigma.